Estamos en los vinilos de Mario con Rolando Chaparro. Con el Rolo nos conocemos hace unos cuantos años. ¿Cómo era ese Rolando Mitaí? Ese que dejó un ratito ahí ya los juguetes, la pelota y agarró la guitarra. Y después ya la adolescencia, ¿qué escuchabas? ¿En la radio? ¿Grababas tu cassette? ¿Cómo te manejabas? Yo tenía una hamaca, ¿viste esa hamaca paraguaya? ¿Y sabes lo que hacía? Me despertaba y me iba a escuchar radio, esa radio así de... ¿Cómo se llama esa pila, verdad? Claro, la radio portátil. La portátil, pero escuchaba todo el tiempo, esa era mi diversión. Yo no andaba jugando otra cosa para el fútbol, luego me echaban de dos escuelas de fútbol, malísimo, ¿verdad? Se salvó el fútbol. Se salvó el fútbol. ¿A vos cuál fue así el grupo o el guitarrista que te impactó en ese momento de la pubertad? En ese momento, el guitarrista que me impactó y la música que me impactó fue la de Deep Purple y el guitarrista obviamente Richie Blackmore. ¿Te animás a escuchar un pedacito en vinilo? Claro. Con Rolando Chaparro comenzamos a bucear su infancia con Richie Blackmore. Yo me acuerdo los festivales con Lidia González, con toda la turma esa que apareció en los años 80, hasta que te proyectás profesionalmente con Yamandú y grabás discos y te presentás en shows muy grandes. Con Chondi Paredes, Ricardo Flecha, Cataldo. Y César en algunos momentos, César otro gurú mío también. César, yo entré justamente a reemplazar a César porque no podía parar un viaje, entonces ingresé yo y ahí me quedé por 4 años ya, ¿verdad? Y nos íbamos a tocar y sonaba a rock and roll, yo tenía los pelos por acá y andaba en camisilla y nos íbamos a tocar al interior y fue una época increíble. Teníamos la persecución de los policías, todo eso, ¿verdad? Época, claro, todavía de mucha censura. Vamos a escuchar en vinilo a Ñamandú con Rolando Chaparro. Siento un dormido en cada plaza, en cada sitio, en las lágrimas que brotan y nos condenan. Y te busco sin hallarte en realidad. Libérate. Voy a proponerle a Rolando algo muy difícil. Terminar la nota con un tema que él elige de su carrera solista. Yo quiero contar la anécdota. El primer tipo que se acercó, y no sé si te acordás, Mario, de eso. Sí, no, vagamente. No, el ¿viste esos tipos de películas, verdad, que se acerca a alguien así? Bueno, te dejo mi tarjeta, yo soy Mario Ferreiro, vengan a hablar con nosotros. Estábamos en un festival intercolegial con Andrea, ¿vos te acordás? Vos eras jurado. Ahora me acuerdo. Y sí. Mario tenía 18, no, 20, ¿no? 20. Flaquito, y entonces para mí, hija, esto es increíble. Vino un tipo y nos dejó su tarjeta, un tipo importante, quiere ser nuestro manager. No sé. ¿En dónde fue el festival? ¿Sabes dónde fue? En la FEMOT. No, me acuerdo vagamente. Estamos hablando del siglo pasado. 80. 82, no, 83, 84, sí, bueno. Sí, exactamente. Por ahí. Sí, por eso. Podríamos hablar horas con Rolo, pero hoy queríamos tenerlo acá, en el búnker, en la sala, escuchando vinilos, discos y con esta despedida con uno de sus temas solistas. El querido Rolando Chaparro.